también el centro de Medellín, the city center of Medellín, downtown Medellín, or as people, as locals call it, they call it el hueco. Marica, estoy caminando en la calle. So local people call it el hueco, which translates to the hole. I came to el centro to interview people because I feel like you get a very well-rounded view of the city. There's people from all different parts of the city, and I feel like it's an unbiased perspective of Medellín. Bueno, ¿cómo es su nombre? Pablo Andrea. ¿Y cuántos años tiene? 29. ¿Y por qué parte de Medellín vive usted? Santo Domingo. Santo Domingo. ¿Y eso de acá cuánto queda en el bus? Dependiendo si hay tráfico, más de una hora. Si no hay tráfico, menos. ¿Cómo le escribiría a Medellín a alguien que no conoce la ciudad, que nunca ha estado aquí? Medellín es una ciudad hermosa. Tiene muchos lugares pues bonitos para visitar. La verdad, la gente es muy acogedora. Lo van a recibir bien. Lugares espectaculares, restaurantes para ir a comer deliciosos. Sí. Vale, ya te tienes que ir. Una preguntita más. ¿Qué son unas cosas que crees que podría mejorar de Medellín? Transporte público total. Transporte público. Es como lo único, porque el resto, pues acá hay mucha cultura ciudadana. Aunque también en las calles se ve mucho, pues como el tráfico de estupefacientes y todo eso. Eso sí. Sí, se debería mejorar un poco, pero las autoridades no hacen nada en cuanto a eso. Pero el resto no nada. ¿Y crees que es muy difícil ganarse la vida en esta ciudad? Pues para mí no. Yo no sé. Hay mucha gente que sí lo ve así. Pues hay gente que lo ve como muy difícil, hay otras personas que no encuentran la oportunidad de salir adelante. Ya. Como todo. ¿Y qué hacías en el centro? ¿Haciendo compras? Compras. Bueno, que le vaya muy bien. Gracias, hasta luego. ¿Qué está preparando ahí? Este es para subir la defensa, amigo, para el sistema inmunológico, para sacar la flema, para la persona que en realidad tiene migraña, gastritis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a echarle el cristal de la sábila, vean. Esto se toma una copita en la mañana. Antiguamente, ¿cómo se curaban nuestros ancestros? Por medio de la medicina natural. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Anderson. Anderson. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 27 años. 27 años. ¿Y usted es de acá de Medellín? Sí, yo soy de aquí de Medellín, vivo en Itagüí. Y ya llevo varios días en la calle. En Medellín uno mismo se agarra. Hay gente buena, hay gente mala, o hay gente humilde, que gente ignorante, que no mira a los demás. Pero Medellín es muy bueno. ¿Es difícil ganarse la vida acá? Sí, para unas personas sí. Por ejemplo, para otros, los habitantes de calle, es muy duro. Porque vos te levantás en la madrugada y no tenés un destino que hacer, ni para dónde comer o un desayuno para comer. Por ejemplo, esta es la hora que yo no he desayunado ni almorzado y apenas me estoy tomando un tinto. O sea, ahí no has comido nada. Y no porque uno no quiera, sino que, por ejemplo, hoy es lunes festivo y no hay casi reciclaje ni nada. Y uno pues pide la moneda a las personas. Sí. Y hay gente de buen corazón que la brinda, como hay otra gente que no, que te ignora, que te dice que no. Ojalá Dios me mande un angelito y me invite así sea un pancito. Yo con eso me conformo en el día, con un mero pan. Sí. Tan de que uno le eche algo, le suma algo ya. Claro. Porque incluso en la basura uno encuentra de qué comer, pero ya como mantiene uno enfermo, débil de comer cosas de la basura, pues uno prefiere no comer, pero es tanta el hambre que uno come. ¿Cómo resultó usted habitante de calle? ¿Qué fue lo que pasó? Un desliz de la vida, como se dice por ahí. Ah. Probé ciertas sustancias alucinadas que no voy a probar y vea, y aquí estoy, alejado de mi familia. ¿Y crees que es por la adicción que es difícil salir de esa situación? Sí, es muy difícil. Claro. Muy difícil porque no lo intentaba. Claro. No, entiendo, es muy duro, güey.
esperas un día dejar el... Sí, yo tengo fe, voy a empujar y la fe y la esperanza es lo último que me pierde y sí, yo tengo mucha fe. Bueno, ahí le compramos una empanadita a Anderson. Vaya el mío, lo bendiga. Con gusto, hermano. Me quitó el hambre y sí, no. Entonces, como bueno. Hace poquito. Ya, gracias a Dios. Comí algo y ya me voy contento. Barriga llena, corazón contento. Y por lo menos alguito. Sí. Te quería preguntar, pues, de todas las ciudades que has vivido, ¿cuál te parece como la más peligrosa, la más insegura? Así la más peligrosa, Bogotá. Bogotá. En Bogotá tú sales a la esquina de la calle y ahí te roban. Sí. Y como la gente no, pues no hace nada ni nada, te roban. En cambio aquí... Por ejemplo, te van a robar y la gente se mete o algo. Es una de las ciudades más peligrosas que yo he vivido en Bogotá. Ya, usted dice que acá la gente lo defiende a uno un poco más. Si ven que a uno lo van a robar. Sí, pues aquí a los ladrones les va muy mal. Por eso mismo. Está bien. ¿Cuántos años llevas aquí trabajando en este puestico? ¿O cuánto tiempo? 27 años. 27 años. Sí. ¿Puedo hacer esto aquí, mami? Aquí mismo. Sí, señor. ¿Crees que ha cambiado mucho este sector en los años que has estado aquí? Uy. Hola. Hola. ¿Y de qué forma ha cambiado? Porque cuando yo trabajaba por acá no estaba esa peatonal, ya han construido mucho y ahora Medellín está más bonito que tenía. Está más bonito, está menos peligroso. Y hay mucha vigilancia ya. Primero robaban mucho, ya no están. Ya no. Por acá pues tanto no, por esta cuadra donde yo estoy. No. Ajá. Porque cuando yo estaba empezando robaban. Sí. 5,000. ¿Y en qué parte de Medellín vives tú? En Enciso el Pinar. En Enciso el Pinar. ¿Eso es por dónde? No conozco. Al frente de Buenos Aires. Ah, ok. Por aquí cerquita. Sí, ¿y eso antes era muy peligroso por allá? Sí, primero era peligroso. Y ahora está más calmado. ¿Y era peligroso pues por la guerra entre los grupos entre armados? Los grupos armados, entre las bandas. Que se metían la guerrilla, los paracos. Los paracos. Más que todos los paracos. ¿Y cómo se llamaba ese grupo que estaba por allá, el bloque metro, casi que en Utibara? El bloque metro. Bloque metro. Y en esa época de violencia, ¿cómo hacía la gente como para protegerse, para no...? No salían, pues, se mantenían encerrados. A mí un hermano me lo mataron. Allá en sí. Moravia. Yo vivía en Moravia. ¿En Moravia? ¿Dónde? En Moravia. En Moravia. Vivía en Moravia y allá mataron a un hermano mío de 18 años. Lo sacaron de la casa y lo mataron. Hace 11 años. 11 años, ah, no hace tanto. Lo mataron hace 11 años. ¿Y por qué años. Fue? Ah, porque esas bandas están en guerra, entonces... Escucha estrés. Mi hermano chupó ahí. Lo sacaron de la casa porque pensaban que él era de la otra, de la otra. Sí. Eso ha pasado hermano, mucho, desafortunadamente. Mi hermano era de esos. Mi hermano era pues casero, no salía. Sí. Y llegaron ocho manos y lo sacaron de la casa. Yo siempre he vivido acá. ¿Y siempre has trabajado con las arepitas de queso? Yo trabajaba vendiendo crispetas. Ah, crispetas. Vendía crispetas y después cambió la tipología para estas. ¿Y qué? Ya cambié la tipología para estas de queso. Me está yendo muy feo con las crispetas. Y plátano asado, están bien grandes esos están plátanos. Sí, están ricos. Se ve rico. Son ricos. Sí. Pues no que ahora ya todo está cambiado, ya ahora hay más seguridad. Sí, gracias a Dios. O sea, gracias a Dios, ya ahora pues por acá no roban tanto como primero que usted arrimó y ya le están abriendo el bolso. Sí. Ya no. Y aquí le va mal al ladrón.
Y acá, por acá cuando los cogen les va muy mal. Sí, ¿no? Sí, ya he visto. Los apurados, sí. Esta me pesa. Claro, sí, claro. Okay. Pero yo vivía en Moravia y allá es como están amenazando a mi familia que le nos iban a matar a todos, entonces yo me fui allá. Ah, okay. Yo vivía allá en Moravia 20 años. Me fui a vivir por allá. Y cuando vivía en Villatina, allá también me tocó irme porque yo tengo un hijo de 22 años. Uh-huh. Cuando él tenía los 18, no querían poner a vender vicio, entonces ¿lo querían qué? Colocar a Jibariar a vender vicio y como mi hijo no quiso, entonces nos hicieron ir por allá. Nos tuvimos que ir, pues, no nos hicieron y nosotros nos fuimos. Porque, ¿en Villatina? Porque a mí me dio miedo que mataran a mi hijo. Pero gracias a Dios. Y por eso se fueron para... Para el sí. ¿Y usted cree que hoy en día en Medellín es difícil ganarse la vida? Ay, sí. Sí. Sí, porque vea, yo tengo 3 hijos y usted cree que han podido conseguir trabajo. Como no son estudiados, usted sabe que ahora para trabajar exigen mucho el bachillerato. Claro. Y por ahí una amiga me ayudó a colocar a dos y están trabajando en una obra de construcción. Mientras a los hijos. Están, dos de mis hijos, el otro está en trabajo en la casa. Ah, okay. Y con este negocito te va bien, te da lo suficiente para comprar lo que necesitas. Esto tiene sus días buenos como sus días suaves. Yo pago arriendo. Vivo por al lado de una cañada, esa casa está en riesgo. Por el desborde de la cañada. Sí, porque ya se sube mucho y como al frente hay un parque, ya ese parque está que se cae todo. Ay. Se está viniendo. Pero se te ha inundado. Como no está canalizado. Y ahí donde yo vivo se moja mucho esa casa, las tejas están quebradas. Y ese señor no la arregla. Mejor dicho, no le metí arreglo a la casa. A mí nada más bien es cuando está el clima frío. ¿Cuando está frío? Cuando está el clima frío. ¿Por qué? Porque la gente le da como más hambre. Nada más ganas de comer arepa y sí, es cierto. Pongamos yo y traje 80 arepas. ¿Sí? No me vendió ni 30. ¿Y 30? Me faltan 6 arepas para las 30 arepas. ¿Y hasta qué hora vas a estar aquí? Ya casi me voy porque voy a estar haciendo esto y me voy porque... Y además como yo tengo 3 menores de edad, tengo que ir a hacer comida porque ellos estudian y yo lo acostumbro. Ah, bueno. En la casa conmigo viven 6. ¿Viven 6 contigo? 6 de mis hijos. Ajá, ok. Y en la casa vivimos 10. Wow. Vivimos 10. O sea, en el apartamento, esto es un apartamento. Y ahí nos acomodamos. O sea, 6 son tus hijos y... Vive un hermano, vive la mujer de un hijo mío, con la niña, mi mamá. O sea, toda la familia. Por todos somos 10. Bueno, por lo menos no están solos. Ay, por lo menos gracias a Dios. ¿Qué podía mejorar de la ciudad? Sí. Que hubiera más empleo. ¿Y aquí tomo? ¿Más qué? Que hubiera más empleo. Empleo. Para la gente que está desempleada. Ajá. Y que yo digo que le den a uno pues una oportunidad de pagar una casa como una rienda también. Pues eso me gustaría, pues más de una, porque ahora ya para uno se hace una casa que tiene que tener 2.500.000 ahorrados. ¿Y a dónde uno ahorra? Sí. Si uno pagando arriendo, ¿qué puede uno ahorrar? Y más que uno paga también servicios, que los niños se les necesitan una cosa, otra. Claro. No hay una oportunidad pues así. Sí. Entonces yo digo pues que deberían darle a la más gente empleo. Más empleo y más oportunidad de uno hacerse una vivienda. ¿Se entiende? Sí. A uno dejar que está rodando para ir para acá. Y si pudiera, ¿se gustaría vivir en otro país? Claro, si yo supiera que me voy a ir mejor en este otro país, obvio que sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, se le agradece mucho. Bueno, hasta luego, gracias. Chao.
Parcero, ¿cómo estás? Hola. ¿Me puedo hacer unas preguntitas rapidito para un video que estoy haciendo? Ya se adivinó, but... Rapidito. Sí, sí, claro. Bueno, hagámoslo. ¿Y usted de dónde es? Soy de Colombia. ¿De soy Colombia? ¿De Bellao? De Bellao. Aunque Santander también, Bucaramanga también. O sea, ¿también has vivido en Bucaramanga? Sí, okay. En otras partes del país también. Ok, ¿y cómo le describirías Medellín a alguien que nunca ha estado aquí? Todas partes, lo que yo hago, déjame comenzar por ahí. Sí. Lo que yo hago, he recibido empatía, sí, cierto nivel de empatía, cierta proporción de empatía de las personas en esas ciudades. Es algo muy normal. En Medellín es así. Discúlpame, es que estoy un poquito cansado, en realidad me siento cansado. Dale, dale. Si hubiese sido más temprano, entiendo. A partir de cierta hora me apago. Entiendo. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí haciendo este? Bueno, esto lo hago en promedio de 3 horas. ¿Qué? ¿En 3 horas? ¿Y cuánto se tiró usted haciendo eso? 3 horitas. En promedio. ¿Eso es todo en tiza? Tiza, carbón. Y hago algo así casi todos los días. En la calle, en cualquier parte. En cualquier parte, lo que sea y con lo que sea. Sí, básicamente dibujar. Ah, bueno, hermano, entonces no lo detengo más. Sé que estás cansado. Muy bacano el león. Se trata de que a partir de cierta hora, ya me apago. Sí, ya. Claro. De cualquier forma, es que no recuerdo muy bien porque la información la recibí en inglés. El ritmo circadiano. Muy bien, sí, circadian rhythm. Circadian rhythm. Sí, circadian rhythm. Yes, that one. Pienso que en algún momento inició y a partir de cierta hora ya me estaba pidiendo descanso. Claro. Sí, Bob, you're pretty smart, buddy. Sí, no, muchas gracias. Y bacano, tal vez nos vemos por ahí. Yo estoy por acá y apoyen el arte. Hágale, ¿cómo es su Instagram o I'm sus the redes? Fucking best. Instagram. Dale, dale. Bueno, super chévere. Yeah. Que lo vaya muy bien, que descanses. Gracias. -777. El Instagram de este man. Ahí ya se va. Va para la casita a descansar el man. Y bueno, por hoy vamos a concluir el video. Porque yo también ya estoy cansado de estar todo el día andando por el centro. We're gonna end the video now because I'm tired of, you know, I've been walking around all day and I'm just starting to do this, so I'm getting used to it, you know, getting in the groove, talking to random people on the street, trying to get different perspectives of what people think about their city, about, you know, just about their life. It's really interesting to hear just random people's thoughts on certain topics. So it's my first day talking to people on the street, and we'll keep doing this in different cities, in different countries. And now I am at San Antonio, the metro station. Look at all the people. Everyone's going home now. So I'm gonna take the train south, go back to my area, and take a rest for the night.